Hace más o menos 10 años conocí la agricultura orgánica por medio de instituciones como, bueno, me llegó a POT y otro, no me acuerdo cuál fue, y ya conociendo yo el peligro que hay con los químicos y todo eso, me dediqué a trabajar orgánico. Y seguimos trabajando, bueno, algunos café y con fincas integradas, con café y árboles frutales, árboles maderables, la mática de yuca, banano, plátano, de todo. APOT es la Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba, nació en 1998. Esto se logró, digamos, en el caso de la asociación, fue cambiar, hacer un cambio de mentalidad, ya que había tanta contaminación en la zona del Atlántico. Instamos a los agricultores a formar un grupito de personas, cuando eso eran alrededor de 5 o 6 personas, y empezó con una feria que se llamaba la Feria del Banano Orgánico en Turrialba, y seguidamente se pasó a un número de 255 productores. Lastimosamente, por situaciones muy especiales, se bajó a 40 agricultores que estamos actualmente ahorita en lo que es la asociación. Sí, nosotros como andamos viendo a ver cómo mejoramos la vida de los productores principalmente, que es lo que nos interesa. ¿Por qué nos interesa el productor? Porque de ahí nace la buena alimentación para las familias y principalmente el cantón de Turrialba. Coordinamos con la Universidad de Costa Rica, el departamento de Cita. Ellos empezaron a darnos un curso de vinagre, de proceso de vinagre, siempre de banano orgánico. En los dos San Juanes tenemos 9 productores de banano y café y todo. Entre esos 9 productores nos pueden producir como 8 toneladas más o menos de banano, ¿sí? Entonces nos hicimos cargo de todo. Gracias a Dios nos va muy bien. La universidad sigue dándonos seguimiento a la calidad y nos dicen que tenemos excelente calidad. Tenemos una gran oportunidad de manejar una certificación participativa donde se involucra al consumidor, productor y algunas entes del lugar de Turrialba como universidad, hospital, el MAC. Estamos trabajando para que ellos sean conscientes del producto que se está llevando a las ferias es orgánico, ya que la cuestión de la certificación ecológica por terceras partes es muy cara y nosotros no tenemos acceso a pagar tanto por eso. Entonces manejamos una certificación participativa donde ya, gracias a Dios, ya se legalizó. Nosotros como productores de vinagre tenemos el permiso de entrar a cualquier finca el día que nosotros queramos o pensemos que es necesario. Entonces pasamos antes de la corta, calculando los racimos que nos puede llevar cada productor. No lo hacemos en todas las fincas, pero lo hacemos en diferentes fincas para que ellos tengan un compromiso serio con nosotros. Así estamos seguros de que es un producto totalmente orgánico. Es difícil en este caso los clientes, que ellos a veces por el tamaño del producto, a veces dicen que no les parece que sea orgánico. Lo que hacemos es que ellos mismos van y verifiquen. Y verifican y se les da a probar qué es una zanahoria convencional y qué es una zanahoria orgánica, qué es un tomate convencional y qué es un orgánico. Entonces, por la dulzura de la verdura, los ricos se sienten a la hora que usted consume el producto y ellos mismos hacen ver que el producto orgánico es natural, ¿verdad? Que no tiene nada. Y valora mucho la parte del agricultor. Ellos compran ahí para ayudar al productor. Entonces, lo que uno hace es que maneja un valor agregado para poderle dar un valor agregado mejor al productor y incentivarlos para que sigan cultivando y hacer cambios de mentalidad para tener una mejor calidad de vida. Entonces, de ahí todo va de la mano, desde que se siembra hasta que se cosecha. Yo vengo y le pido al compañero Alfonso
que me dé el café pesado, porque esta es la parte mía, lo que es torrefacción, él me da el café pesado en pergamino y lo pela, me lo da oro. Oro es que le quitan el pellejito del café. Seguidamente, esta tolva es de 10 kilos. Aquí he hecho yo 10 kilos y tiene una duración de 20 minutos dependiendo del tipo de tueste. Yo manejo lo que es tueste claro, tueste medio y tueste oscuro. Seguidamente de ahí ya lo llevo a lo que es el molino, lo muelo, lo sello, se le pone la etiqueta y se lleva al mercado. Lo que sí nos ha molestado un poco es el mercado. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a exportar, porque por los permisos y la cantidad que producimos para exportar todavía es poco. Para el mercado nacional, la gente todavía no conoce bien el producto. Siempre siguen con ese cuento de comprar el vinagre como medicina.